aquí, porque wey. No vales pa' pura madre, güey. Es que no por vale eso. Enfréntate a mí, conal. ¿Qué te falta? ¿Te faltan calzones o qué, güey? Y tú, como ves la cámara y tienes que hacer payasadas, porque es la única manera que te pelan. Ese nombre de Conan Big. Conan Big no es mío. Nombre, wey. Es mío, güey. ¿Sí? Aprende a luchar, súbete al ring. Ha estado colgando de mi fama por mucho tiempo. ¿Cuál fama, güey? Pues si al contrario, güey, ¿sí? Lo he hecho en alto, güey, como no tú lo dejaste. Y un día vas a ser. Mira, 8 años en el pancracio. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Ridículo. No estás luchando con Irma Serrano, estás luchando con tu padre. Yo he luchado con verdaderos luchadores, y tú lo sabes, güey, me entro en el tal a mí. Y campeón en la Arena México, en TNA. En WCW, papá. En la lucha libre, los nombres de Conan el Bárbaro y Conan Big figuran de manera en que cada uno de ellos, la polémica, la fama y sobre todo la popularidad se mantienen día con día. Dos personajes que no comparten absolutamente nada en común a excepción del nombre, hoy en día dejaron escrito un lugar en la lucha libre. Pero ¿hasta qué grado llegó esta comparación por parte del público? A continuación, la historia que unió a estos dos personajes. Sin duda, los nombres de Conan y Conan Big son muy peculiares dentro del pancracio mexicano, cada uno con una historia diferente dentro del pancracio, pues mientras Carlos Santiago Espada fue el encargado de darle vida a Conan el Bárbaro, Eugenio Torres forjó al peculiar Conan Big. Carlos Santiago Espada es un luchador cubano quien se encuentra retirado de los encordados en la actualidad. Es el encargado del talento y los shows de televisión de la empresa Lucha Libre AAA. Llegó de Cuba a mediados de la década de los 80s a Ciudad de México, después de formar parte de la escuela militarizada. Posteriormente, en tierras aztecas se dedicó a entrenar lucha libre, principalmente en la ciudad de Tijuana, donde al lado de Rey Misterio, Superastro, Damián 666 y muchos más compañeros, comenzó a aprender los diferentes movimientos de la lucha libre. Formó parte de la empresa mexicana de lucha libre hasta el año de 1992. Asimismo, provocó una desbandada a la empresa formando a la caravana tres veces estelar, la AAA, al lado de Octagón, Antonio Peña y muchísimos luchadores de la época. En 1997 abandonó la tres veces estelar e inició Promo Azteca. También participó en empresas como WCW, TNA y ha sido el impulsor de grandes talentos y facciones como la LWO, la Legión Extranjera, entre muchas otras más. Conan el Bárbaro ha marcado gran relevancia en la lucha libre no solo en México sino a nivel mundial. Por parte de Conan Big, es un luchador originario de Monterrey, Nuevo León, que se dio a conocer en la década de los 2000. Debutó bajo el apoyo del licenciado Carlos Elizondo, quien fue un promotor que marcó historia gracias a las funciones que hizo en la monumental Plaza de Toros Monterrey, donde cayeron máscaras importantes de la época de oro. Conan Big comenzó a tener gran fama y popularidad cuando perdió la máscara. Ahí empezó a participar en programas de televisión en Televisa Monterrey, como El Club, Qué Noche con Burgos, entre otros, comenzando lo que hoy todo mundo conoce como Las Payas y Luchas. Más adelante se fue a la competencia Multimedios Televisión, donde la fama y popularidad le llegarían por completo. Asimismo, continuó enfrentándose a celebridades de la televisión como Los Payasónicos, Mario Besares, Poncho de Nigris, Cepillín, Ernesto Chavana, El Pato Zambrano y muchísimos más, obteniendo como resultados grandes llenos en la Arena Coliseo de Monterrey. No fue hasta aproximadamente en el 2012 cuando por primera vez Conan Big y Conan el Bárbaro se enfrentaron en la televisión regiomontana, donde rápidamente se calentaron los ánimos, comenzando con ofensas en plena transmisión en vivo, dejando muy en claro que existe un odio deportivo que sobrepasó lo profesional a lo personal. Días después, ambos gladiadores coincidieron en una función realizada en la Arena Coliseo de Monterrey, donde nuevamente fueron protagonistas de insultos y agresiones verbales, estando a punto de llegar a los golpes.
¡Enfréntate a mí, Conan! ¿Qué te falta? ¿Te faltan calzones o qué, güey? Es el nombre de Conan Big. ¡Conan Big no es mío! Es, nombre, wey. ¡Es mío, güey! Ha estado colgando de mi fama por mucho fama, tiempo. ¿Cuál fama, güey? Pues si al contrario, güey, lo he hecho en alto, güey, como no tú lo dejaste. Nada. No estás luchando con Irma Serrano, estás luchando con tu padre. Yo he Conan. Luchado con verdaderos luchadores, y tú lo sabes, güey, me he enfrentado a ti. Al preguntarle a cada uno de ellos sobre la opinión del otro, esto fue lo que comentaron. Eso es porque a mí siempre me hace reír el Chango Big, que siempre dice, no, es que yo no salgo de Monterrey porque aquí estoy con mi gente, güey, tú no sales de Monterrey porque no te conocen fuera de Monterrey. Okay. A lo mejor te conocen en Laredo y los lugares donde ven a Chavana, pero ya después de eso no te conocen. Ninguna polémica, güey. Okay. Te lo voy a decir bien rápido. Eugenio, que es como se llama el güey, la primera vez que yo lo conocí aquí en la Coliseo, Carlos Elizondo estaba promoviendo. Él había sacado un chingo de Conan, sacó un Conan gay, un super Conan, traía como 4 Conans cuando yo estaba en los Estados Unidos. Okay. Lo mismo hizo con el vampiro, sacó un vampiro americano, un Conan 2000. Entonces cuando yo regreso me ponen una lucha con él. Y ¿quién fue? Creo que era un güey que luchaba como Mr. Texas Hernández, y él me dice, oye, ¿tú nunca has luchado con este güey? Y dije, no. Y dice, no, güey, malísimo y está medio loco. Entonces cuando lo conocí le dije, dice, no, güey, pues la neta, yo no quería tu nombre, pero me lo dieron y me cayó mal ese comentario. Y dije, pues si no lo querías, ¿para qué lo aceptaste? O sea, yo ya luego también, luego me estaba diciendo, no, es que, yo le dije, pues en la lucha te voy a dar un power bomb. Él dice, tú sabes dar, él me preguntó a mí, ¿tú sabes dar un power bomb? Y le dije, pues yo creo que la pregunta ahora no es si yo la sé dar, pero si tú la sabes recibir, porque te lo voy a dar cuando yo lo sienta. Pues para hacerte la historia larga, corta, el güey no sabe luchar hasta la fecha. Yo agarré y le puse su pie en la boca, güey. Le puse una llave y le puse su pie en la boca. El lomo y él no sabe luchar. Conan el bárbaro que madre hijo, güey. O sea, ¿cómo se pone a golpear a mi hijo Conan el Bárbaro? O sea, ¿te gustaría que yo golpeara a tu hijo? ¿Es, güey? Ambos gladiadores son dos personajes tan diferentes que cada uno ha hecho cosas relevantes para la lucha libre. El mérito de Conan el Bárbaro sobre Conan Big es el saber tomar el micrófono y tener un carisma que provoca ganarse el cariño de la afición. Además de que los luchadores nacionales han acudido a la ciudad de Monterrey para buscarlo y enfrentarlo como Cibernético, Rush, Alberto del Río, entre muchos otros más. Lo que sí le tengo que dar crédito, sabe hablar, la sabe calentar, cae bien unas veces, hace muchas payasadas, pero no es buen luchador, él no es luchador, güey. Hoy en día queda completamente descartada una lucha en mano a mano entre los dos Conan, pues ambos han dejado en el pasado una posible rivalidad, mientras que el público aún sigue comparando a estos dos gladiadores.